y soportar y aguantar, pero tratando también siempre de avanzar un poquito, pero no vamos a meter toda la vida en un hueco ahí esperando que esto pase. No, no, esto no pasa. Esto tenemos que hacer para pasar nosotros. Sí, hay gente que se pone a esperar que pase. No, no, no. Esto no es esperar, esto lo pasamos nosotros. Solo no va a salir. Y por eso tenemos que muchas veces confrontar estas dificultades que conocemos, que están presentes ahora, que hay. Se ha hecho lo que ustedes conocen, que se ha podido hacer aquí mientras tuvimos esas posibilidades. Se estuvo haciendo lo que estaba a nuestro alcance aquí y en otros lugares. Pero ahora hay verdaderamente limitaciones que no abarcan a un Consejo Popular, que no abarcan a un municipio. Son de carácter ya internacional. Nosotros tenemos un apoyo de muchos países, que conocen la lucha de Cuba, los principios de Cuba, aunque no tengan nuestro mismo sistema. Pero tienen simpatía porque ven que Cuba se alfabetizó en el país, ya eso se nos olvidó. Ya el que nace ahora, que ni se entera, pero lo ve como normal. Pero no es como usted le dan algo nuevo que usted le agradece. Algo nuevo, porque usted toda la vida desde que nació está viendo eso, usted eso lo ve como una cosa natural. Y hay veces que cuando se habla de problemas, de todo, se ve de una manera como que no debían de existir, que eso se pudiera, ¿no? Que nosotros tuvimos una etapa donde podíamos trabajar en el sentido del desarrollo. Pero ahora estamos para recibir.